¡Hey, hey! La venganza de Kaito avanza a pasos interesantes. Ahora el héroe está decidido de que no va a involucrar a nadie que no tenga estrictamente algo que ver con su venganza. Si bien es cierto que está dispuesto a asesinar a cualquiera que se interponga en su camino sin importar que sea una persona inocente o incluso tomar la vida de alguien siempre que eso le ayude a cobrar su venganza, el punto acá es que está consciente de que no debe involucrar a personas completamente inocentes dentro de su venganza. Para ello, empieza a repasar en su mente los nombres de las personas que directamente le han traicionado. Así que, sin duda alguna, poco a poco irá cobrando venganza hacia ellos. Pero antes de lograrlo, debe fortalecerse. Y para ello, los núcleos de la mazmorra, sin duda alguna, son una gran fuente de experiencia. Lo que sucederá lo iremos viendo a medida que sigamos avanzando en este interesantísimo volumen número 2. Como siempre, si están disfrutando del resumen y quieren ayudarnos con un like o comentario, pueden hacerlo. Y sin nada más que decir, comencemos. Volumen 2. Capítulo 2. El héroe confunde la derecha con la izquierda. Bien, entonces había estado pensando en varias cosas, pero incluso si pienso, la respuesta no parece salir. En un esfuerzo por cambiar el estado de ánimo, consideraré cómo asignar valores de experiencia en el futuro. Incluso después de salir del reino en el camino nos encontramos con monstruos con mayor experiencia y hemos estado acumulando sus valores de experiencia. Mientras tanto pagaré la deuda, el valor de la experiencia descendió hasta el último minuto mientras que el nivel no sube. Ahora puedes subir el nivel tan pronto como lo necesite. Tienes que pensar cuidadosamente cuando elevar el nivel. Incluso liberar las espadas del corazón elevará el estatus. Reducir temporalmente el estatus, también incrementar la experiencia ganada es posible con una espada del corazón, pero mientras esté equipado, pondrá a cero el poder de ataque de otras armas que no sea esa espada del corazón. Por lo tanto, tienes que derrotarlos por ti mismo, pero si lo uso ahora no será suficiente. Para derrotarlos por la deficiencia de la fuerza de ataque. La experiencia restante es de unos 25.000, Wun, ¿qué hago? Los monstruos por aquí son tan fuertes pero no están muy experimentados, en cualquier caso, no aparecen muy seguido. Como nos quedaremos en el MIA por un tiempo, será difícil obtener valor de la experiencia por ese tiempo. Pensé que sí, reducía el número de pensamientos encontraría una solución, por si fuera poco, el maestro es indeciso, me dijo Mineris con una voz fría. Casi lloro. No quiero decir nada. Quiero decir que, recientemente, la actitud de Mineris es bastante severa al igual que antes, a pesar de no perturbar la posición de esclavos y amos, es más intimidante aunque sea un poco. ¿Siento el aura de que usted no debe ir en su contra a veces? No esperaba que parcialmente dejara de actuar como subordinada, ¿qué les parece esto? Señalando el fuego de una hoguera mientras suspiraba. Durante la primera vez solo me concentré en la subyugación del rey demonio hasta el final. Era suficiente con comer arroz y no me fijaba en los paisajes de mi alrededor. Cuando traté de comprar un misterioso juguete que no conocía bien que vendían en la ciudad, o cuando traté de comer en unos puestos de comida mientras estaba lloviendo, ¿el maestro es idiota? Dijo Mineris enfadada con una sonrisa fría. De los valores de aquellos que viven en un pueblo pobre, despilfarro de un poco de dinero había parecido imperdonable. Recientemente, cuando muestra una sonrisa agradable, es cuando estamos discutiendo sobre ideas de nuestra venganza, cuando atrapa a un goblin y da una propuesta de tortura para practicar, cuando tiene un estado de ánimo agradable de vez en cuando, o cuando sufre la enfermedad de MP. Aparte de eso, parece que iba a ser problemático mostrar esa expresión. Y, después de pensarlo, la que liberó de las tres espadas del corazón que yo había estado considerando hace un tiempo es el cuchilla de giro de adversidad. En un futuro, debido a que hay una alta posibilidad de que mi estatus se baja por un tiempo, hay muchos usos. Además, solo debe utilizarse otra espada del corazón con una persona cuyo estado es inferior a mí, también no hay efectos secundarios o desventajas en este uso. Consume 15.000 puntos de experiencia. El valor de la experiencia restante es 10.000. Posteriormente pensó si liberar la espada del corazón para fortalecer la agilidad o MP adecuadamente, pero me detuve. Si usa los 10.000 restantes puede elevar el nivel a aproximadamente la primera mitad de 20 desde aquí.
Para responder con flexibilidad cuando algo sucede, debo dejar algo libre hasta que lo necesite. Ok con esto. De repente, la arena de reloj de arena cayó totalmente cuando la miré. Parece que el tiempo ha pasado más rápido de lo que esperaba. Maestro, es tiempo para cambiar. Traté de levantar a mi nariz y decirle que era su turno, pero mi nariz ya se estaba despertando antes que eso. ¿Qué? ¿Estabas despierta? Sí, maestro, hay muchos soliloquios por alguna razón. ¿Qué? No, eso es, no tengo excusas, si un viaje es largo, hay muchos soliloquios. Se dice que mientras la vida solitaria sea larga aparecerán más monólogos. No me importa durante el día, pero no puedo dormir por la noche si no es cuidadoso el inexpresivo rostro de póker, ¿está usando una habilidad? ¿Es eso o está renegando? Lo siento. No, no hay problema si usted es cuidadoso. Debido al frío, cubro mi cabeza con las mantas y cierro los ojos. Algo, parece que la relación de poder está comenzando a revertirse en pasos. Las políticas básicas y las elecciones importantes sigue obedeciendo a menos que haya mucho por hacer, otras partes básicas son, no, estoy siendo despreciado, ese no es el caso. Aunque no es eso, más bien, lo que estoy diciendo es que actitud fría viene de la preocupación, entiendo que es atención, pero ¿por qué? Mientras que considero tal cosa, mi conciencia desaparece lentamente. Maestro, parece que te has quedado dormido. Cuando confirmó que mi maestro se durmió, peinó suavemente como de costumbre mientras domina el cabello del maestro y deshabilitó mi habilidad. ¡Ah, ah, ah! Mo, ¿por qué la voz del maestro resuena cómodamente al oído? Es eso, se mezcla con la sangre de las sirenas o algo. Absolutamente no puedo hablar con una voz fuerte para no levantar al maestro. Entiendo que mi cara está aflojando porque cancelé mi habilidad. Obtendré una herramienta mágica que de alguna manera pueda grabar sonido, está bien. Esto no es un desperdicio, es una manera muy significativa de usar el dinero. Sin embargo, aunque no tiene nada que ver con esto en absoluto, la próxima vez, miremos en silencio sin decir nada, incluso si el maestro está interesado en una basura que no sabe cómo usar. Yo decidí abrazar al maestro por la oportunidad de obtener una herramienta mágica que puede grabar voz. Sin embargo, no puedo dejar de desaprobar los puestos de comida. Es mi responsabilidad hacer la comida del maestro, así que no puedo cederla. Además, es más barato si lo hago, y la calidad de los materiales puede ser examinada minuciosamente, aunque diga lo compraré en un puesto así que está bien, tal declaración. No, todavía no estoy satisfecho con mis habilidades de cocina. No hay otra opción más que afilar mis habilidades de cocina, mejoraré día tras día. No tengo más remedio que luchar para evitar que coma otro plato que no sea el mío. Sin embargo, lo usado por el maestro, es lamentable que sean recipientes desechables. Tengo que aumentar el repertorio de comidas. Incluso si no lo hago, por lo menos iremos a una taberna ordinaria. En los puestos de comida te preocupan los ingredientes y la preparación. Mientras hablo con una voz muy mínima que no podría ser oída aunque estés delante de mí, me sentí un poco satisfecho después de notar que yo era igual que mi maestro que habla consigo mismo. Sin embargo, como mi maestro continúa revelando sus pensamientos por la noche, no puedo dormir y a menudo no descanso correctamente. Me importa prestar atención a mi maestro por mis razones personales, así que no me importa escuchar sus palabras. Mientras piensas en esas cosas, agrega leña al fuego de la hoguera. Mientras se quemaba la leña ardiendo y cuidaba el fuego, empezó a amanecer. Maestro, por favor despierta. NN, ataque enemigo. Poco antes del amanecer, el cielo apenas comienza a blanquecerse, así que el horizonte aún no muestra la sombra del sol. Despierto por ser estimulado por la advertencia que mi nariz había hecho. Creo que es diferente, pero sonidos de batalla se escuchan cerca. Tal vez puedan venir a luchar, creo que debemos comprobar al menos la situación. Podría haber puesto poder mágico en el oído para usar la habilidad de mejora auditiva. Orejas de mi nariz se están moviendo con pequeños espasmos. En los oídos de los seres humanos no es muy útil la habilidad de mejora auditiva, aunque no puede captar en detalle el sonido de los insectos o el sonido de la caída de una hoja, pero llega a mis oídos los sonidos chocantes de metal y metal débilmente. Es la dirección desde el frente, normalmente cruzaría sin intervenir, pero estoy determinado. Suspiré inesperadamente. Había pedido a Dios para evitar los incidentes inesperados, pero desafortunadamente la dirección es mala.
con mis oídos no sé la distancia, el sonido que viene es desde la dirección de la ciudad académica el mía. Sea como sea, incluso si nos implicamos alguna forma, en primer lugar, existe la posibilidad de no obtener información con solo mirar la situación, entonces retrocedemos. El hecho de que ser desconocido puede ser un punto débil fatal era lo que pensaba al principio. Vamos y cuando coloque las bolsas para acampar en una bolsa redonda, avanzamos cuidadosamente tratando que mis pies no hagan sonidos mientras preparo una espada del corazón para poder sacar en cualquier momento de acuerdo a la situación. Mientras Mineri se acercaba gradualmente al lugar sonido, puso su mano en la espada y usó sus ilusiones. Por cierto, el número de artículos que compré en el reino son 8. El séptimo lo usé en la mazmorra para matar a los monstruos. ¿Aventureros y ladrones? Eran seres humanos luchando unos contra otros. Había hombres mal vestidos que rodeaban el carruaje tirado por caballos. Y, para defender el carruaje, los que se parecen ser los aventureros estaban luchando. Un aventurero que ha recibido una misión de escolta lucha contra un ladrón era una escena que no era nada especial. Los aventureros serán aplastados y todo terminará. Los aventureros son fuertes y están luchando casi con el doble de ladrones, pero eso es probablemente su límite. Ya está decidido, estoy de acuerdo al asentir ligeramente con mi nariz, entré en el bosque de mi mano derecha antes de notarlo. Aunque podría ignorar todo y pasar por el lado, también existe la posibilidad de que sea confundido. Está fuera de la cuestión mi compromiso con alguno de los lados. Incluso si los ladrones ganan o los aventureros ganan, no importa. Honestamente, no hay mérito para participar de ninguna manera. Si vamos alrededor del bosque no hay problema, estoy irritado por el corte de tiempo de mi sueño mientras pasamos por los árboles que nos dificultan gravemente el camino. Y es el momento en que usted piensa que debería haber elegido la izquierda en lugar de la derecha. Burururuo. Tisk, esto es. Bueno, si tienes suerte no se supone que estés en una vida así. Lo que apareció es un monstruo con un cuerpo y cara de cerdo. A diferencia de un pequeño goblin, ese demonio llamado orco, un demonio que demuestra el poder de superar a una persona mientras tiene el mismo tamaño que una persona. Pero, aunque su aspecto es el de un orco, su longitud total es casi dos veces mayor que la de un orco normal para demostrar que es decisivamente distinta de aquellos. Orgulloso de su piel de color de hierro negro con una excelente resistencia física, es una variante de orco. Nombre conocido, era un orco negro también llamado Gran Orco. Ok, nuestro héroe se lanza a lo que viene siendo el ataque contra un adversario que aparentemente puede ser bastante peligroso. Sin embargo, sabemos que Kaito está bastante roto en este momento, así que no tiene nada que temer. En breve vamos con la continuación, así que no dejen de estar al pendiente de la playlist. Y si han disfrutado del resumen y quieren ayudarnos, con un like o un comentario pueden hacerlo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego, Gutenberg.